¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más con esta cuarta ya concentración que tenemos en Sabinilla, concentración caballista. Ya saben, como siempre lo organiza la Delegación de Turismo, mucho ambiente. Este año con la novedad de que se hace aquí bajo el Cali, pero en el paseo marítimo como siempre, en la playa, con mucha participación y un día fantástico que vamos a pasar aquí con todos los caballistas de la comarca. Así que como siempre, nosotros desde la televisión, pues les vamos a contar cómo se lo pasan ellos aquí en Manila. Quiero ser libre, libre como era.
siempre como eran los hombres, como boquitas sin nombre que susurra la madrugada. Yo quiero ser libre, libre como eran los hombres, como boquitas sin nombre que susurra la madrugada. Yo quiero ser libre, libre como eran los hombres, como boquitas sin Tras el paseillo de los caballistas por las calles del municipio y habiéndose inscrito para participar en la competición, comenzaba la carrera de cintas, a la que seguiría la garrocha y, por último y más esperada, carrera de velocidad por la orilla. Bueno, pues a puntito ya para empezar con la primera de las pruebas. Estamos con uno de los participantes. Compañero, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos, pasándolo bien, un buen rato aquí en compañía de mis compañeros, los caballistas, y los caballos mejor todavía. Oye, digo yo, ¿tú lo has entrenado y todo eso o no? Yo la he tenido enseñándola durante un año y medio y después siguiéndola desde los 3 años hasta los 15 que tiene ahora mismo. ¿15 años tiene ya? Ahora mismo 15. ¿Y has participado en otras ediciones de esto? He participado en la de la Vendimia, me llevé 2 años seguidos los premios de garrocha y cinta, y después también estuve participando en San Roque en exhibiciones de doma vaquera. Entonces ya estamos aquí ante casi un profesional, ¿no?, diría yo. No tanto. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Crees que vas a ganar alguna o no? Si tengo suerte, sí. Bueno, pues nada, mucha suerte y a ver, si ganas luego tenemos que hablar otra vez, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Sabinillero, amante de los caballos y que lleva, yo creo que las 4 ediciones participando en esta concentración caballista. ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, buenas tardes. Como siempre, te veo bien ataviado. Hombre, habrá que dar ejemplo. Yo que soy del pueblo y ayudo a organizarlo, por lo menos da un poquillo de ejemplo, venir bien vestido y bien preparado y estar pendiente a que todo salga bien. ¿Cómo ha ido el paseillo? Bien, sin ningún incidente, como siempre, la gente respetando, porque son amigos todos, y ha ido todo muy bien, todo perfecto. Mucho bueno, ¿quién va a ganar hoy, tú, tu hermano o quién? La suerte está ya, ya depende de vamos a ver lo que han entrenado la gente. Oye, digo yo, que es importante que se le dé cabida al caballo en este tipo de eventos, ¿no? Claro, el caballo es que no es solo, hay que cuidarlo y también pues darle un uso. Un caballo también pues tienes que, en estos eventos pues disfrutas tú del caballo y también pues cuidándolo y mirando por él no tiene por qué haber ningún problema, se disfruta. Y para lo que es el turismo, como cuando venimos por ahí, toda la gente de fuera que han venido, todo el mundo, por favor, foto, por favor, déjame tocarlo, por favor. Pero bueno, todo esto es para que la gente venga aquí al pueblo a ver lo que tenemos. Hay que ayudarse de todo, ¿verdad, Carlos? Claro que sí, y más en los tiempos estos que corre de crisis. Muy bien, Carlos, muchas gracias, suerte. Gracias a ustedes, y que paséis buena tarde. Hasta luego.
Seguimos disfrutando una fantástica tarde aquí, caballista, en la playa de Sabinilla. Estamos con Rubén Luque, coordinador de Protección Civil, que por supuesto están aquí presentes para, pues, velando por la seguridad de todos los caballistas, toda la gente que ha venido a disfrutar de este espectáculo. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, digo yo, que todo tranquilito, ¿no? Sí, la verdad es que está todo muy controlado, tanto por la policía local en la vía pública como por nosotros aquí en la arena, y otro año más velando por la seguridad de todos. Cuéntame sobre ese dispositivo que habéis preparado hoy. Bueno, contamos con 10 efectivos, la unidad motorizada, dos motoristas, un 4x4, del cual está en arena haciendo la vigilancia de todos los caballistas, y otro vehículo más en la calle, ¿no? Y bueno, velando un poco, acordonando la zona de la playa y demás, sobre todo por algunos niños o algún caballo que se pudiera desbocar, ¿no? Es importante también que está el día fresquito y, bueno, ya la hora que es, pues tampoco golpes de calor y cosas de estas, pues se descartan, ¿no? Sí, más que nada hoy es un poco a las posibles estampillas de algún caballo y demás, y luego, bueno, después, a última hora con la carrera, pues ya vamos avisando a todos los bañistas y demás que a última hora, pues se va a acordonar gran zona de la playa para la carrera. Más que nada es a las previsiones de los caballos, hoy descartamos la calor. Sí, yo pienso que es lo más importante, ¿no? La carrera final, el paseillo que se da por el pueblo también, supongo que conlleva un poco más de peligro, pero ya como está la zona totalmente acordonada, pues no hay ningún tipo de problema. Sí, nosotros siempre intentamos que los caballos siempre vayan acompañados. En la vía pública los lleva la policía local, vamos nosotros detrás, y una vez que entran en la playa los recogemos otra vez y los metemos en una zona totalmente acotada, siempre procurando que los animales no estén en contacto con el público, a fin de eso, de garantizar la seguridad. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros, por la labor que hacéis siempre desde Protección Civil. Yo creo que es una labor súper importante que hacen los voluntarios del municipio, y tenemos una gran suerte de teneros aquí. Muchas gracias, gracias a vosotros. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento. Para poder buscar lo que no encuentro. Para poder buscar lo que no encuentro. Mira cómo suena desde mi balcón, lo puedo escuchar. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me embrujaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me embrujaron. Seguimos disfrutando de este día y la verdad que nos hemos encontrado con alguien a quien nosotros queremos muchísimo, a quien, bueno, yo hacía mucho tiempo que no lo veía, y alguien con mucha tradición de deporte, futbolística, y que también por lo visto le gustan los caballos. Francisco, ¿cómo estamos? Pues bien, muchas gracias por tu alabanza, hombre. Hombre, la verdad que hacía mucho tiempo que no te veía y me ha dado mucha alegría verte aquí. Gracias, hombre, igualmente. ¿Qué hacemos por aquí? ¿Dando una vueltecita? Sí, hemos salido a dar un paseo y ya hemos visto todos los caballos. Bueno, pues estamos aquí con la mujer y el niño, viendo la carrera de cinta, que hacía por lo menos 50 años que no la veía yo. Fíjate tú, ¿te ha gustado a ti el tema de los caballos y eso siempre o no? Sí, antes hacía, antiguamente, cuando se hacían aquellas ferias famosas, famosas lo digo porque era una cosa vecinal, se hacía con las clásicas carreras de caballos, que actuaban tres o cuatro, que eran normalmente los hermanos Ocaña de los Baños de la Dionda. ¿Los poquillos que podían tener caballos en aquel tiempo? Ya ves tú. Hoy en día. Y armaron todos los caballos, yegua. De yegua nada. Nada, todo macho. Todo macho. Fíjate tú, un montón de caballos que tenemos hoy participando aquí, de todos los rincones, además de la comarca. Sí, ya, y no sé cómo vamos a ver mañana para traer tantos caballos a este evento. Pepi Valenzuela con la delegación de turismo. Pues hay que dar las gracias a Pepi. Claro que sí. Oye, Francisco, me ha dicho Ana Mari que te vengas al programa Toda una Vida de la tele. Yo te tengo que hacer el compromiso aquí en directo. Otra vez, chiquillo. Otra vez toda la vida. ¿Cuándo te esperamos? Dime cuándo tú vendrás. Cuando os parezca. ¿Sí? ¿Contamos contigo? Sí. Bueno, pues lo tenemos cerrado aquí, lo están viendo todos ustedes, lo tenemos cerrado ya aquí, la palabra de Francisco, así que le tendremos en toda una vida, Ana Mari.
Cumplido, cumplido. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. Disfrutando. Igualmente. Tejer con hilo de luna, que mezcla mi cuna, que mis sueños mudan su piel. Bueno, seguimos disfrutando de esta cuarta concentración caballista aquí en la playa de Sabinilla y estamos con el concejal de playas, Antonio Parra. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Bueno, pues muy bien. Como tú verás, el primer acto de playa y la verdad es que la participación es bastante grande. Digamos, hace una temperatura buenísima, un día maravilloso y bueno, apetece a la gente incluso ya a la hora que está aquí. La delegación de playa siempre colaborando con otras delegaciones, en este caso con la de turismo, y prestando esta zona de la playa para que se haga este evento. Bueno, pues efectivamente, ya te digo que no solamente con medio ambiente o con turismo, sino que estamos en todas las delegaciones ayudándole y aportando nuestro granito de arena y nuestra maravillosa playa, claro. Pese a que todavía no ha empezado en sí la campaña de playa, las playas están perfectamente acondicionadas ya para afrontar la temporada de verano. Bueno, pues sí, ayer fue ya, digamos, el último día de acondicionamiento de la playa. Nos quedan algunos matices todavía, pero este año como novedad que hemos puesto los lavapiés, que se han reparado, se han puesto nuevos, y ha sido una de las nuevas cosas que hay en la playa, que el año pasado fue bastante criticado y demandado. Además, este año vamos a poder tener la suerte dentro de muy poquito ya de que ese paseo marítimo con las pasarelas, con todo, sea ya una realidad, ¿no, Antonio? Bueno, pues sí, esperemos que en cuestión de como dijo ayer en el pleno la señora alcaldesa, de aquí a un par de meses esté terminado este paseo marítimo y este parque que lleva esa valla tan particular, que yo creo que va a ser una delicia para todos y un aliciente más para este paseo marítimo que estamos ejecutando en Sabinilla. La verdad que son logros impensables hace unos años, Antonio, que pudiéramos tener un paseo marítimo así que uniera a todos. Bueno, eran logros impensables porque, entre otras cosas, hemos tirado de otro tema, hemos actuado con otras formas diferentes y hemos conseguido que efectivamente este paseo marítimo, que ya, o pequeño paseo marítimo, nos podemos andar mucho o unos cuantos kilómetros sin tocar la arena para nada. Antonio Parra, muchísimas gracias por atendernos y que siga disfrutando del evento. Gracias a ustedes. Otro de los concejales también implicados en esta iniciativa es Antonio Diaro como concejal de limpieza, que bueno, Antonio, también se está trabajando por parte de tu delegación para que todo salga bien hoy. Buenas noches. Por supuesto, ya hoy con el día de hoy, y buenas noches ante todo, con el día de hoy pues ya estamos quizá dando el pistoletazo de salida a tantas y tantas fiestas como tenemos en este verano.
bueno, la tenemos porque desde el ayuntamiento y desde las distintas delegaciones, pues todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que el verano no sea todo sol y playa, también las personas que vienen, que nos visitan y los que estamos aquí todo el año, pues participen también, les hagamos de disfrutar y no solo, como ya he dicho anteriormente, sea la playa. Bueno, ya la pregunta que tú me has dicho, pues sí, por supuesto, las distintas delegaciones, tanto la de playa de Antonio, como la mía, pues tenemos que poner para este día un dispositivo de limpieza, un dispositivo de seguridad. Hemos tenido el camión de bardeo para cualquier... Primero para allanar un poquito el polvo de la pisada de los caballos. Segundo, para cualquier cosa que pudiera ocurrir, pues tenemos el camión de bardeo. Ya he visto por aquí que hay un número importante de policías. He visto también al camión de bomberos. Emilio también nos ha mandado lo que es la ambulancia, bueno, lo que es el tema de sanidad. Y todas las delegaciones, de alguna manera, todos los que estamos implicados, procuramos de que el evento vaya lo mejor posible, que no haya ninguna cosa que nos lo pueda enturbiar un poquito, y desde luego sí, todos estamos, y aquí estamos también participando del evento y viendo el número tan importante de caballos y de personas que tenemos aquí hoy. Sí, la verdad que poco a poco se está convirtiendo en un reclamo para todos los turistas, para toda la gente que nos visita aquí en Manilva en esta época. Y Antonio, yo quería hablar sobre los caballos, sobre ese dispositivo de limpieza que hay desde la delegación de limpieza. En los paseos marítimos no se ve ningún tipo de excremento de caballo. Y eso que, oye, que los caballos, son animales y esto viene con el ki, como se suele decir. Pues por eso mismo, que son animales, que ellos no disponen de cuándo pueden hacer o no hacer sus excrementos, pues nosotros tenemos la obligación y así se ha hecho. Hemos tenido dos personal del servicio de limpieza que prácticamente han ido casi detrás de ellos en cualquier momento, cualquier paso que ha dado. De hecho, hemos tenido un recorrido por todo el pueblo y ellos están ahí, como tú bien dices. No tenemos ni un pequeño conato de que haya eso. Sí, es verdad que sí, que estamos en ello. Ya mañana también Antonio Parra, que el cual hemos estado hablando hace dos minutos, pues mañana se va a encargar también del tema de la playa. Yo, los operarios de mi delegación van a estar mañana a primera hora, por si quedara cualquier mijita, creo que no, pero por si quedara cualquier mijita. Como ya he visto, hoy estamos disfrutando, ya lo he dicho, además de la limpieza, pues estamos disfrutando del número tan importante de caballos que se han reunido. Hoy lo hemos trasladado aquí a la zona de lo del Cali, porque la otra zona, como ya sabe todo el mundo, hay unas obras y unas cositas ahí que nos hacían un poco más difícil la operación que están haciendo los caballos, pues la de las anillas, la de las varas, y lo hemos traído aquí. Y no por eso la gente está, hay muchísima gente. Todo el mundo lo estáis viendo, las cámaras lo están dando para que todo el pueblo lo vea, y creo que es un éxito más, y esto pues va a tener su continuidad en los años, por supuesto que sí. Antonio, muchísimas gracias, que siga disfrutando del evento hoy. Bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí, que también participáis, que también nos olvidamos un poco de vosotros. Estamos hablando de limpieza, estamos hablando de playa y nos estamos olvidando de vosotros, que tenéis que estar con nosotros aquí. Pues sí. Bueno, gracias a vosotros también, y deciros que este es el principio, que vamos a tener actos, que vamos a tener muchísimos actos durante este año, que hoy, como todos sabéis, no podemos contar con la presencia de Emilio, no sé si tendrá ánimo para venir, pero desde aquí desearle también ánimo y que en unos días pues tendrá que empezar a trabajar y tendrá que empezar el día a día y estará con nosotros en todos los eventos que él pueda y vea conveniente de estar. Muchas gracias a vosotros y que lo paséis bien también. Estamos con el concejal del Ayuntamiento de Manilva, Diego Urieta, que también ha querido estar presente en esta concentración caballista aquí en Sevilla. Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que es un orgullo, una satisfacción enorme ver cómo están las playas, la limpieza, el estado de las mismas, el paseo marítimo a principios de junio con el tránsito que hay, y bueno, y este evento que engrandece aún más nuestro municipio y también es un anticipo a lo que va a ser el verano, ¿no? Un verano cargado de actividades, de eventos, dirigida a todas las personas y por supuesto a los turistas que van a venir este verano a pasar unos días entre nosotros. Exactamente, esto es un precalentamiento, si es que se puede llamar así, de todo lo que viene a continuación, que bueno, el programa ya se ha repartido ese díptico, ese programa que con todas las actividades que tenemos este verano. Impresionante, ¿no? No queda libre nada. Sí, la verdad es que nos estamos volcando, somos conscientes del problema de la estacionalidad que tenemos en nuestro municipio, la necesidad
de realizar actividades, de colaborar fundamentalmente con el sector empresarial, con los comerciantes y con las personas que apuestan por vivir en Manilva, ¿no? Creo que este año no solo estamos organizando muy buenas actividades, sino que además también se está previendo con bastante antelación y nos estamos coordinando de forma interna entre las delegaciones y también con el beneplácito y el consentimiento, incluso el consenso con los comerciantes, con las asociaciones y con el pueblo en general. Se trata de unirse, ¿no? La unión hace la fuerza en este caso. Efectivamente, yo creo que, yo digo muchas veces que la crisis, los momentos complicados nos unen y muchas veces no todo se resuelve con dinero y algunas veces la imaginación, las ganas de trabajar y también el consenso y la necesidad de tirar todos para adelante pues nos hacen pues que Manilva sea un pueblo hoy por hoy digno de ser habitado, que tanto las personas que viven en Manilva pues se sientan orgullosos de hacerlo como por supuesto los turistas que vienen y se sienten impresionados pues con el montón de actividades, con la limpieza, con el estado de las playas, con los comercios que hay y la apuesta en definitiva que estamos haciendo por el municipio. Dentro de poquito también tenemos el San Juan, que es, bueno, yo creo que siempre ha sido el pistoletazo de salida de todas las cosas que hemos tenido en verano, pero poco a poco pues vamos adelantando todo esto. Sí, como tú bien dices, el pistoletazo oficial de verano siempre es San Juan, pero este año hemos querido anticiparnos, somos conscientes de la necesidad de organizar actividades y bueno, este fin de semana lo comentábamos a micrófono cerrado, es una auténtica, una bendita locura, ¿no? En Manilva tenemos 3-4 actos, maratón infantil, tenemos el encuentro cultural a nivel provincial en Manilva, tenemos el espectáculo de cata que se está organizando, mañana también tenemos un montón de eventos y la verdad es que muy contento, cansado, pero yo creo que el pueblo se lo merece y como representantes públicos que somos tenemos que debernos a ello y tenemos que trabajar para ello. ¿Cómo se la apaña, Diego, para venir y estar en todo? Bueno, pues la verdad es que es complicado. La verdad es que compaginar vida familiar, vida personal y vida laboral es complicado. Pero bueno, la verdad es que tengo una mujer que me apoya mucho, unos compañeros que están apostando también por los que estamos y, por supuesto, una familia que está también apoyando. Nada, muchísimas gracias, Diego, a seguir disfrutando del acto. Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos con un gran entendido los caballos en Manilva, que yo siempre lo he visto, la vendimia con su caballo aquí, siempre, este año no, este año porque todavía está por domar, ¿es así, no, Francisco? Efectivamente, así es. Bueno, que estamos con poquillo tiempo, ¿no? Todavía para poder domarlo, ¿no? Todavía que así no tiene edad y estamos esperando un poquillo que se ponga algo más granado. ¿Cuánto tarda más o menos en domarlo? 4 meses por ahí. ¿4 meses está listo ya? Sí, 4 meses más o menos aproximadamente. Bueno, es rápido entonces, vamos, yo pensaba que se tardaba más. No, hombre, depende del tiempo que le eche. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué edad tiene ahora mismo? Ahora mismo tiene tres años. 3 añitos, bueno, entonces ya está ya para... Ahora, ya está para empezarlo. Oye, ¿qué te parece el evento? Muchos caballos, ¿verdad? Va muy bien, está bastante bien. ¿Te gusta? Hombre, claro, me ha gustado desde siempre. ¿Para la vendimia estará listo o no? Yo creo que sí. Que ahí, ¿no? Mira, por ahí está, vamos a ver el tiempo que tenemos. Francisco, muchísimas gracias, seguir disfrutando. Nada, hombre, a ustedes. Bueno, pues ya dando los últimos coletazos, preparado todo para la carrera que va a terminar con esta concentración caballista. Y yo creo que si la concentración se está convirtiendo en algo típico, ellas dos también son típicas aquí, ¿verdad? Sí. Además que siempre las cogemos a ellas. Sí, todos los años. Bueno, ¿habéis cogido alguna cintilla o algo, no? Yo he cogido una garrocha. Bien, ¿no? Bien, bien. Vamos subiendo poquito a poco, ¿no? Sí, poquito a poco. Bueno, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo lo has llevado tú? Muy bien, muy bien. Un día muy bueno hemos pasado. Está haciendo una noche muy buena también. Y la verdad es que esperemos que termine bien. ¿Participáis en la carrera también o no? La carrera no me gusta. La carrera no, las actividades que hay aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo se llaman? Gitano. ¿Gitano? Famoso ya aquí. Y ella es bella. Bella y gitano, la verdad que son muy bonitos. Yo es de los que más me gustan, la verdad. Por eso te he preguntado, no le he preguntado a nadie por los nombres, nada más que por estos dos, gitano y bella. Bueno, pues nada, que sigáis viniendo mucho tiempo por aquí, que sigáis disfrutando de esta fiesta, que vengáis tan guapa como estáis, ¿vale? Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos disfrutando en esta cuarta concentración caballista aquí de Manilva, ya se convirtiéndose en una tradición lo que nació desde la delegación que dirige Emilio López, de la delegación de turismo, pues poco a poco vamos viendo cómo se va acercando muchísima gente a disfrutar de esta iniciativa. Estamos con el concejal de turismo, Emilio López. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, disfrutando un poquito también de y acompañando, ¿no? En un momento difícil. Ya sabéis los momentos que estoy pasando, no son los mejores para. Pero bueno, como son actividades organizadas desde la delegación y esto es trabajo desde el punto de vista municipal, a pesar de que tengo un equipo muy fuerte que me ayuda, como es Pepi Valenzuela, como es la gente de turismo y otras, vamos, concejales y tal, pero he querido estar aquí hoy, aunque sea un ratito, para bueno, primero para ver el éxito que estáis viendo de convocatoria y de público, y luego también para, como no, para acompañar a los participantes en esta cuarta edición de la concentración turística caballista de Manilva, en este caso de Sabinilla. Y bueno, ya lo estáis viendo, es una iniciativa que la sacamos en el año 2011 y vamos ya por la cuarta edición, y cada vez más, como estáis viendo, el público enorme, la concentración enorme, y bueno, pues una alegría que hace poco decíamos que el verano empezaba en Manilva el 23 de junio con San Juan, y ya lo estamos adelantando mucho, ¿no? Porque ya estamos metidos, fíjate, y mirad cómo estaba Sabinilla. Aparte de que vemos que hay muchísimo público de fuera, que porque nosotros somos los que estamos en Manilva, somos los que somos, no hay más ni menos, pero ahora mismo, si podéis dar una vuelta aquí, veréis que hay muchísima gente de fuera. Tenemos este evento hoy aquí, tenemos también desde turismo el mercado de Tourist Art, de artesanía y arte, que está, que ya es la tercera, el tercer sábado que se hace, que ahora lo hemos cambiado, ya estamos en verano, lo hemos cambiado por la tarde, y bueno, ahora también está muy bonito, muy curioso para poder venir, así que bueno, yo estoy contento con lo que se está haciendo, con los resultados que se está haciendo. Y sobre todo, hombre, yo lo que me gustaría es que los vecinos de nuestros vecinos de Sabinilla, de Manilva, del Castillo, compartan esta serie de actividades, que a pesar de estar en un momento económico que todos sabemos, llevamos ya años, un momento económico difícil, con muy poco dinero, con muchísima imaginación y muchísimo trabajo, conseguimos que Manilva esté a los niveles ahora mismo, yo diría, de promoción turística de cualquier otro municipio de la Costa del Sol, hasta tal punto que, bueno, por un lado no puede perjudicar, pero por otro lado no puede beneficiar también, porque vamos marcando unos pasos, pues me han dicho que hay otros municipios cercanos que están copiando, iniciativas que estamos haciendo nosotros. A mí me parece muy bien, porque se aprende de lo bueno, ¿no? Y entonces es señal de que estamos haciendo las cosas bien desde turismo. Yo lo que le pido a visitantes y propios de aquí de nuestro pueblo, que a nosotros los de Manilva, que seamos lo que seamos, que recibamos a nuestros turistas como unos amigos, como unos invitados, que le pongamos la mejor de las caras, la mejor de nuestras sonrisas, la mejor de nuestras actitudes, y a los veraneantes, que ya hay muchos en Sabinilla y en toda la costa de Manilva, que disfruten de nuestro verano, que es un verano lleno de actividades, un verano que, como si se compara con otros municipios, desde las distintas delegaciones, en este caso la que yo dirijo, que es Medio Ambiente y Turismo y Radio y Medio de Comunicación, estamos haciendo todo lo posible para que sea un lugar muy agradable para pasar el verano. Sí, es cierto lo que decía antes, de que bueno, el verano empezaba con la noche de San Juan. Yo digo que la guinda de la delegación de turismo, de eventos que hace en verano, de todos los que hace, porque hay un montón, diría yo que es la luna llena, pero como siga la concentración caballista a este ritmo, poco a poco la va a coger, ¿eh? Bueno, son distintos, son actividades. Esto es una concentración, digamos, casi turística, deportiva, medioambiental, porque el tema del caballo, sabéis que en nuestra zona y la zona colindante del Campo de Gibraltar y de Estepona, hay muchísimo afición al caballo. Entonces, una cosa que nos faltaba, lo hemos conseguido y se está ya tomando fuerza. Entonces, este ya es pistoletazo de salida desde la Delegación de Turismo de la actividad del verano 2014, en este caso, que es la concentración turística, Villa Playa de Sabinilla, creo que le pusimos el nombre, 2014. La luna llena es otro público, es otro momento, es otro ambiente, y espero que, bueno, siempre lo reiteramos, que este año el 13 de julio, creo que es,
Os esperamos aquí a todo el mundo en la playa de Sabinilla para disfrutar esa noche mágica de la luna llena. Queda poco menos de un mes para esa luna llena. Esa es una de las fiestas que yo te comentaba antes, que algún municipio cercano la ha copiado, pero bueno, que está muy bien porque será señal de que estamos haciendo cosas innovadoras y cosas que a la gente le gusta y bueno, claro. Bueno, el origen de la fiesta sabe la gente también dónde está, ¿eh, Emilio? Ya, y además ya este año va a ser la cuarta también edición que lo hacemos. Está solicitada desde la Delegación de Turismo, hemos solicitado la declaración de fiesta de interés turístico de la provincia de Málaga. Esperamos que este año no conceda, porque no lo han concedido antes, aunque veían que tenían mucho interés en la fiesta, pero la verdad es que teníamos muy poquita historia, eran dos ediciones nada más. Esta es la cuarta. Bueno, esperamos el apoyo de la Diputación Provincial, igual que lo hemos tenido para el Turi Art, el mercado este de artesanía y arte que está en la plaza de San Luis, que hemos contado con el apoyo tanto de la Mancomunidad como de la Diputación Provincial. Bueno, apoyo simbólico, porque es solamente un respaldo simbólico, no, hasta ahora no han dado nada que nos pueda ayudar, pero bueno, se agradece también ese apoyo y tal. Y nada, pues ya desde la situación mía un poquito complicada, personal, que sabéis cuál es, la de a título personal, sabéis todo, pues nada, lo que le deseo a todos, y ahora ya el estamos al principio de verano, les deseo a todos los manilveños y a todos los visitantes un feliz verano, que disfruten de nuestro pueblo los que son de fuera y nosotros que disfrutemos también de la gente que viene. Pues Emilio López, muchísimas gracias por atendernos, por tu profesionalidad, por tu trabajo en momentos delicados como este, que estés al pie del cañón, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y por vuestro trabajo que también hacéis día a día. Vale, gracias. De estar aquí buscando mi rincón, amanecer. Busco la manera de entender los versos que escupí y no caer. Busco y no encuentro mi voz. Busco y no encuentro mi señores, muy buenas noches, bienvenidos todos los que sois de Manilva, de Sabinilla, de todo nuestro término y por supuesto todos los que venís de la comarca, de Campos de Gibraltar, de Algeciras, de Casares, de Corta y de Ubrique, que están aquí, mucha más gente. Y de Badajoz, pues ya os pillo lejos, ¿eh? Estos caballos tienen un mérito de la maqueta de pisar piedra. Ah. No pisa la arena nunca. Bien, pues bueno, como ha dicho Celia, soy el primer teniente de alcalde del ayuntamiento y concejal de turismo, y en nombre de la delegación de Pepi Valenzuela, directora de área que ha organizado todo esto, y de Antonio de Aro, también compañero de corporación, daros la bienvenida a esta cuarta edición de la concentración turística caballista de Sabinilla. Y deciros que a todos os esperamos el año que viene aquí, seguro que vamos cada vez a mejor. Y felicidades a todos los que habéis ganado y a los que no habéis ganado. Así que hasta el año que viene y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio, también a Antonio de Aro y a Pepi Valenzuela, que trabaja muchísimo para que esto un año más. Y, por supuesto, a la Peña Caballista de Manilva, que sin ellos pues sería imposible realizar estas pruebas. Y a Félix Claros, que ha estado trabajando y ayudándonos. Y Carlos, que no ha parado, que aproveche, Carlos. Bueno, pues vamos a comenzar con el tercer clasificado de esta prueba de cinta, que ha sido José Luis Pérez. Le damos un fortísimo aplauso. Le hace entrega del trofeo Pepi Valenzuela, directora de área de turismo, que además trabaja muchísimo para que durante todo el verano tengamos numerosísimas actividades en el municipio. Enhorabuena. El segundo clasificado de esta prueba de cinta es Iván Hidalgo. Le hace entrega del trofeo el concejal del Ayuntamiento, Antonio de Aro. Con Jambara, que nos hemos aprendido el nombre de esta yegua todos. Tío, felicidades. ¿Este niño quién es? Este es mío. Mío, es chulo. Oye. Y el ganador de la prueba de cintas ha sido Jesús Candy. Le damos un fortísimo aplauso. Le hace entrega el primer teniente de alcalde y concejal. Venga, venga, venga. De la yegua, venga, venga, venga. Por supuesto, viene con su caballo, que tiene pues tanto mérito como él. Ya sabéis que esta prueba ha sido disputada, que había... que han tenido que desempatar en varias ocasiones. Un fortísimo aplauso a ese primer clasificado y, por supuesto, a todos los participantes. Vamos. El ganador, por favor, Jesús Candy, vente para acá, porque no solo te llevas un trofeo, sino que además te llevas un lote de productos para tu caballo, que son para él. El trofeo es para ti y los productos para el caballo. Llamado Rayito, fíjate con la de veces que lo he dicho esta tarde y no me he quedado con los nombres. Bueno, pues felicidades a Jesús Candy y a Rayito, que también tiene premio, por supuesto, Rayito. Vamos ahora con la prueba de Garrocha. El tercer clasificado, también ya sabéis, después del desempate, ha sido Germán Castañero y le hace entrega de ese trofeo la directora de área, Pepi Valenzuela. Germán Castañero. Germán viene con careta, si no me equivoco. Germán, enhorabuena a este tercer clasificado que le hace entrega a la directora de área. Vamos con el segundo, ha sido Sergio Pérez. Le hace entrega del trofeo el concejal del Ayuntamiento de Manilva, Antonio de Aro. Ahí le tenemos a Sergio. Y vamos ahora con el ganador de este trofeo, de esta prueba de Garrocha, que ha sido Pascual Rayo, que conseguía un pleno, los cuatro intentos, y hacía pleno. Le hace entrega el concejal de turismo, Emilio López Berenguer, y primer teniente de alcalde. Hay premio para él y, por supuesto, para el caballo. Enhorabuena a los dos. Bueno, vamos con la prueba de velocidad. Uno de los artífices de esta fiesta y de esta feria, y le hace entrega del premio Félix Claros, que ha colaborado también muchísimo con nosotros. Muchísimas gracias. Además, es el presidente de la Peña Caballista y ha sido el encargado. Vamos con el segundo de esa prueba de velocidad, que ha sido Jesús Morales. Enhorabuena también a Jesús, le hace entrega el concejal Antonio de Aro. Y el más rápido de esta noche, de esta prueba de velocidad, ha sido Roberto Morales, que consigue ese primer premio y le hace entrega, por supuesto, el concejal de turismo y primer teniente de alcalde. Bueno, pues antes de... Gracias, hombre.
Me ha costado una vida entera decir el nombre. Esto se lo dono a Álvaro Hidalgo. Esto se lo dono a Álvaro Hidalgo. Bueno, pues muchas gracias, Feomans. Este es para el jinete más joven, perfectamente hecho a su medida. Vamos a dar un fortísimo aplauso, por favor, a Manuel Umbría Moreno, que es el jinete más joven y, por supuesto, el primer teniente de alcalde. Le va a hacer entrada, si no me equivoco, él también el año pasado era el jinete más joven. O sea que si este año es joven, fijaos cómo es. Viene con castaño. Con estas imágenes en las que las autoridades municipales entregaban los premios a los ganadores, nos despedimos un año más de la concentración turística caballista. Hasta la próxima edición. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a la Peña Caballista, a la Policía Local, a Emilio López, a Antonio de Haro, a Pepe Valenzuela, a todos los bares de aquí, de por supuesto el Paseo Marítimo, que colaboran y que se han sumado a esta iniciativa, y a todas las personas que os habéis acercado hasta la playa de Sabinillas, hasta este paseo marítimo, para disfrutar. Gracias a los jinetes.